Chapadmalal. 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 Por suerte hemos tomado una decisión y un desafío muy importante, que es poner en valor este hotel número 9, tan significativo para el deporte de la Argentina y obviamente construido en el año 1945, y también el polideportivo que está a 100 metros de este lugar, para construir a futuro un centro de alto rendimiento del deporte argentino y fundamentalmente del voleibol. Estamos tratando de refaccionar el edificio, que estaba en ciertas condiciones, digamos, de un grado de abandono bastante importante. Es un edificio bastante grande, de unos 12.000 metros aproximadamente, o sea que esto va a demorar 2 o 3 años en la finalización de las tareas. Primera etapa, previo a la temporada de verano, vamos a poner en condiciones todas las áreas de sanitarios, cubiertas, bueno, poner el edificio en condiciones habitables. Yo creo que cuando uno habla del deporte hay un equipo muy fuerte que está dentro de la cancha, pero también hay un equipo muy fuerte que es el que trabaja en todo el país, que son los dirigentes, los clubes, los padres, los jugadores. Y bueno, la Federación Argentina está nutrida de todos esos actores y hemos tomado una decisión importante, que creo que va a haber un antes y un después, invitar a otros deportes y otras actividades para que se sumen a este lindo proyecto que es poner en valor algo tan lindo como es el complejo de Chapadmalal. En esta nueva etapa de gobierno del turismo en la Argentina, las unidades vacacionales son parte de nuestra preocupación fundamental. Nos encontramos con centros semiabandonados y nos planteamos volverlos a poner en valor, desarrollarlos, y nada más y nada menos que para hacer un centro de alto rendimiento deportivo que no solamente lo pueda utilizar la Federación de Voleibol, sino el deporte argentino todo. Juntos, turismo, deporte, una federación como esta magnífica de voleibol, volvemos a construir una Argentina posible y una Argentina para la gente. Vamos a investir en poder como hicimos acá en Argentina. Tuvimos acá la Liga Mundial, tuvimos acá Grand Slam de beach voleibol en Corrientes. Entonces, porque yo acredito, yo creo mucho en la Argentina. Este proyecto ha sido aprobado ahora en los Juegos Olímpicos en Río por el presidente de la Federación Internacional y cuenta con el aval de la Federación Internacional para en los próximos 8 años construir aquí un centro de alto rendimiento para la Argentina y para el mundo. Proyecto que lo asume la FeVA, pero indudablemente tiene el aval del Ministerio de Turismo de la Nación, que confió en nosotros, que nos permitió ingresar ya a trabajar en un convenio marco y también la Secretaría de Deportes, que permanentemente estamos trabajando en los proyectos del deporte de la Argentina.